Tres adolescentes migrantes están tras las rejas por el tiroteo de anoche en Times Square. Buenas noches, gracias por sintonizarnos. Una turista fue tratada por un disparo en una pierna. El presunto pistolero que causó conmoción en esta famosa área turística fue capturado en menos de 24 horas en su casa de Yonkers. También están detenidos dos jovencitos que la acompañaban. Eso que escucha es la reacción de la madre del joven venezolano en el momento de su arresto. Él tiene tan solo 15 años y ya lo involucran con otros dos delitos. Vamos a conectar en vivo con nuestro Alfredo Acosta, quien se encuentra en Yonkers con la última información. Alfredo, ¿ya sabes si él ha sido acusado? Todavía no, darling, y ese proceso de instrucción de cargos se ha retrasado porque, de acuerdo con lo que nos han dicho las autoridades y fuentes ligadas a esta investigación, quienes arrestaron a este adolescente fueron agentes federales y hace apenas unas horas que fue transferido bajo custodia de la policía de la ciudad de Nueva York. De hecho, hasta hace unos minutos agentes policiales permanecían justamente aquí custodiando esta residencia. Así fue detenido el jovencito de 15 años, señalado como el pistolero de Times Square, que este jueves hirió a una turista dentro de una tienda. Habría ingresado al país en septiembre del año pasado, dijo la policía. En menos de 24 horas fue arrestado en esta casa de Yonkers, en medio del llanto de quien las autoridades dijeron sería su madre. Cuando los oficiales lo estaban persiguiendo, el hombre de 15 años, el niño de 15 años, le disparó en dos ocasiones. Habló ante nuestras cámaras. Una explosión, nunca había oído barullo de tiro. Yo pensé hasta entonces que era una explosión, porque por mi visión aquí yo vi. Dijo Tetiele, brasileña de 38 años, que escuchó un estruendo bien fuerte. Pensó que era una explosión. Nunca se imaginó que había sido un disparo. De repente sentía dolor, pero no lograba identificar dónde estaba la herida, hasta que se vio uno de sus zapatos ensangrentado. La policía está relacionando al sospechoso con otros dos casos en enero, incluyendo un robo a mano armada y otro tiroteo en el Bronx. Sí, es bien preocupante eso. A este país venimos a trabajar, a progresar. No venimos a empeorar, venimos a trabajar y a hacer algo en la vida. Alexa ni se imaginaba lo que pasaba en el piso de arriba de esta casa. Yo lo había visto varias veces, noches que venían. Es que hay gente que viene, se va de arriba. Entonces es normal. Nosotros pensamos que era como que visitaban así, pero no pensábamos eso. El incidente ocurrió dentro de la tienda JD Sport de Broadway y la calle 42 en Manhattan. Los otros sospechosos, quienes acompañaban al pistolero, también fueron detenidos y serían adolescentes también de 15 y 16 años respectivamente. Tenían su dirección en albergues para migrantes que buscan asilo, aseguraron las autoridades. No es una guerra contra migrantes. Si una persona comete un delito en la ciudad de Nueva York, el departamento lo va a perseguir, lo va a arrestar, lo va a llevar a la justicia. Una situación realmente preocupante. Alfredo, ¿cuál sería la suerte de estos adolescentes? Bueno, Darlene, todo va a depender de los cargos que enfrenten y de si finalmente las autoridades deciden juzgarlos como adultos. Pero en el caso de ese que hizo el disparo y si recibe cargos por intento de homicidio en contra de los agentes policiales, pudiera pasar hasta 25 años en prisión solamente por ese cargo. Es lo que tenemos en vivo desde Yonkers. Regresamos con ustedes. Gracias, Alfredo. Seguimos atentos.